Hola, ¿qué tal amigos de Toco Juniorista? Bienvenidos al primer programa del año 2021 aquí en la Ventana de Campeones. Esperemos que este sea un año de mucho triunfo para el equipo, que se logre la tan anhelada décima estrella y, por qué no, un título internacional que hace rato que lo venimos soñando. Y bueno, las noticias buenas están llegando. Se confirmó ya la que es la continuación de Miguel Ángel Borja en el equipo Tiburón. Se extendió el préstamo después de largas negociaciones. El delantero goleador va a seguir vistiendo la camiseta del Junior de Barranquilla por lo menos por 6 meses más. Así que estamos muy dichosos con esta noticia. Y también se vienen ciertos fichajes ya confirmados, algunos y otros que están por caer. El caso de John Pajoy, jugador ya confirmado por el equipo Tiburón, extremo, habilidoso, de recorrido en el fútbol colombiano. Esperemos que pueda aportar toda su calidad. Y también Juan David Rodríguez, un volante que llega procedente de Once Caldas, que tiene muy buenas características, muy técnico, y esperemos que pueda suplir lo que va a ser las bajas de Leonardo Pico, de James Sánchez, quienes ya no nos van a acompañar en el mediocampo del equipo para este 2021. También llegó y volvió Omer Martínez, un jugador de la casa que estaba a préstamo en el Bucaramanga, que pertenecía al Barranquilla y se logró retener, y Amaranto también lo va a tener en cuenta para este nuevo semestre con el equipo. Varias novedades, también muchas cosas que vienen, pero por lo pronto vamos a dejaros con las declaraciones de estos 3 refuerzos, o bueno, 2 refuerzos y uno que continúa en el equipo, como es Miguel Ángel Borja. Para mí la verdad es un privilegio ser parte de esta gran familia, independientemente de si soy el primero o el último refuerzo. Yo creo que es la misma exigencia, es el mismo respeto por la institución, y créame que, como te digo, venimos a aportar, vinimos a hacer lo mejor y obviamente a contribuir con títulos. Realmente no me interesa destacarme individualmente, siempre y cuando lo que yo haga hace que mi compañero mejore, y la verdad que eso es lo que siempre intento pregonar, que mi compañero mejore, y obviamente que él con su fútbol pues va a hacer que yo también mejore. Ese es el jugador que van a encontrar, siempre dándolo todo por la camiseta, entregándome al 100, al 200%, y obviamente tendré partidos buenos y tendré partidos no tan buenos, pero siempre me voy a entregar al máximo. Vamos para adelante, lo que se vienen son resultados positivos, alegría para toda la gente, porque vamos a darla todo en este 2021, que va a ser grande. ¿Por la qué? Por la décima, ojo. Esperemos que se logren también ciertos fichajes. Ya se está hablando de un nuevo lateral izquierdo, en el caso de Edwin Velasco, que llega procedente del América de Cali. Está por firmar, ya está a punto de llegar a la ciudad de Barranquilla. Y también el jugador Jason Guzmán, que la verdad personalmente me entusiasma mucho, porque es un calidoso de Envigado, viene haciendo las cosas muy bien. Todavía no sé, muchos equipos en Colombia están interesados, los equipos grandes en Colombia están interesados en este jugador, y esperemos que Junior pueda dar el esfuerzo para llevarse a este jugador, que seguramente es joven y puede abrir lo que sería una transferencia muy importante más adelante. El otro caso que también tenemos, la novedad de pronto, el regreso de Fabián Sambuesa, que está también en conversaciones con el equipo para regresar. Queríamos saber su opinión, déjenlo en los comentarios. ¿Les gustaría el regreso de Fabián Sambuesa, quien viene de ser subcampeón de la liga con Santa Fe? Recuerden que pueden estar pegados a nuestras transmisiones en vivo que estaremos realizando en nuestra cuenta de Instagram, y se vienen muchas novedades, muchos premios para ustedes. Así que aquí les dejamos esta promo, gracias a los amigos de Supergiros Atlántico y BetPlay. ¡Uy, Juniorista! Se viene el 2021 recargado y con sorpresas. Sí, la primera, Miguelito, sí, Miguel Ángel Borja se queda en el Tiburón para romper las redes este 2021. También recuerda que Toque Juniorista estará con transmisiones en vivo, donde tendrá sorpresas para ustedes, sí, los que siguen al Junior, de la mano de BetPlay y Supergiros Atlántico. Tendremos regalos como camisetas del Junior, como balones Golti y otras cositas más. Así que estén pegados a Toque Juniorista para ganar. ¡Vamos, Junior, tu papá! Bueno, ya lo vieron, así que si no están pendientes a nuestras redes sociales, a nuestro Instagram de Toque Juniorista y a nuestro Facebook de Toque Juniorista, no van a tener la oportunidad de ganarse camisetas, balones, recargas de BetPlay. Así que bueno, estén atentos, pendientes a esos en vivo que vamos a estar realizando. Les iremos avisando, confirmando las fechas
y les anticipamos que este martes va el primero. Este martes a las 8 de la noche vamos a tener nuestro primer en vivo, donde estaremos debatiendo acerca de algún tópico de nuestro Junior de Barranquilla y realizando preguntas a ustedes, donde el que sepa más de Junior seguramente se llevará los premios. Así que nos vemos en un próximo programa, no olviden seguirnos en todas nuestras redes sociales y por supuesto suscribirse a nuestro canal de YouTube, darle like y dejar tu comentario. Un abrazo para todos.